¡Yúbele! Somos el bueno, la mala y el feo. Y te invitamos a que oigas nuestro show con el mejor contenido que tenemos para ti. ¡Hello, hello, pollitos! Les hablo Pausazo y soy la mala que le hacía falta este show tan maravilloso. Y ahora nos puedes escuchar en el podcast de El Bueno, la Mala y el Feo. ¡Puro show! Me queda claro que las redes sociales ¿sí? no se hicieron para todo mundo, la verdad. No, la neta no. Hay gente que las usa, otros las desusan, otros las malusan, otros las abusan. Sí. Señores, en este momento les voy a platicar de un vato, joven. Sí. El güey se está, no sé si queriendo hacer viral, se está burlando de la ley, de su familia, de este país. ¿Qué hizo? No sé qué demonios está haciendo. El vato está cometiendo actos ilícitos. No manches. Contra la ley. No. La policía lo está buscando. ¿Y qué crees? ¿Qué? Está posteando videos. Está haciendo un live. Está haciendo lives. ¿Neta? Todo eso. Ay, no. Posteando los videos, el vato está on the run. Se está escapando de la autoridad, pero subiendo post en sus redes sociales, actualizándose. Y burlándose de la policía. ¿De qué se trata? Ya regresamos, enseguida. Hay muchas cosas. Ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Me amarran como un puerco. ¡Ya, güey! Tengo miedo. ¡Para penar! Los 15 años de nuestra hija. Que agarre que le digo. Y ahora el video viral en El Bueno, la Mala y el Feo. Bueno, solo el audio. Chavos, increíble cómo las redes sociales no son para todos. Cada día... O sea, me doy cuenta de que hay gente que está bien las usa, otros las abusan. Sí, hay otros que no se salen, están ahí todo el tiempo enajenados. Sí, y les voy a platicar la increíble historia de este chavo. Se llama Amigo Chino. ¿Así se llama? Amigo Chino, sí. Amigo Chino. Amigo Chino. ¿Quién es esta persona? Bueno, el Amigo Chino es un morro, es un jovencito, el cual se quiere hacer viral y todo comenzó el año 2023. Cuando el vato trabajaba en un gym. En un gimnasio. Sí, en un gimnasio. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Por el cuerpo era el que limpiaba, ¿verdad? El vato fue y con su auto lo chocó contra el gimnasio, muchachos. ¿Por qué? Lo fue y lo chocó contra el gym y la gente así de que, ¿qué pasó? ¿Un accidente? O, lo primero que se te viene a la mente, ¿no? Sí, claro. El conductor se quedó dormido, estaba borracho, un accidente. ¿No? El chino. No, el vato luego confiesa. No, yo lo choqué, me valió un garro. Este es un trabajo donde me abusaban. Check this out. Hey, yo, I'm my mama, Orange Theory. I'm finna put a brick on my boss's and gas pedal on that, and finna. It's quite the scary scene, a car crashing into an Orange Theory fitness center in Chelmsford. I'm just going. Entonces, al parecer fue y lo chocó porque él trabajaba ahí. Dicen que lo abusaban, que no estaba contento y todo el rollo. Después lo que ponen. Que se salga del jale. Lo ponen en house arrest a este vato. Al chino, mi amigo chino. ¿Y qué creen? Se corta lo que es el. La cosa. El grillete que te ponen, eléctrico. Sí, que para estar en tu casa, ¿no? Como arresto domiciliario. Exacto. Es GPS. Sí. ¿Qué pasa si te lo cortas, feo? O suena ya con la chota, ¡ey! Se lo cortó y ya lo desconectó. Y luego te agarran y ¿cuánto te dan o qué es sería? Que te encuentran, si lo dejan tirado ahí, nomás van a ir el grillete. Después de que te den, cortas el grillete. Si lo cortas el grillete... Son 4 meses, creo que 4 o 5 meses de... Depende al delito que hayas cometido. Ajá. Porque este no fue un delito fuerte, nomás chocó en el gimnasio. Pero chocó adrede. Lo hizo a propósito, y lo bueno que no mató tres a nadie. Meses, bueno, también, meses, también lo hizo cuando no había gente, estaba cerrado el gimnasio y todo el rollo. Sí. Bueno, pues ahora resulta de que el amigo chino va y choca también su carro, lo mismo, pero ahora contra un McDonald's, muchachos. No manches. ¿De dónde saca tanto carro? McDonald's. I'm finna crash into it, my mama. Ahí va, lo chocó el carro y se grabó. Crash at a McDonald's. Salió en las noticias, güey. Dramatic crash at a McDonald's in Springfield. Miraculously, the driver was able to get out of the car without help and is recovering from their injuries. They put me on house arrest. Y lo pusieron en house arrest por chocar ahora el McDonald's. But if this video blow up, I'll cut it for real. Y se cortó el grillete, dice, me pusieron en house arrest, pero pues... Si este video se va viral, me lo voy a cortar. Y se lo cortó y salió corriendo el vato, güey. Fue viral. Hey, yo, if you don't know who I am. Y ahora está escapándose y hasta se escuchan los grillitos y todo porque supuestamente está viviendo en la calle. Hey, yo, if you don't know who I am,
I'm the dude who cut my ankle monitor on TikTok Live. This is my makeshift camp until I get to the next location. Está durmiendo en casas de campaña en... ¿No le cerraron la cuenta? En el bosque. En... Qué raro. Sí. El amigo chino. O sea, ¿qué loco? ¿Quiere hacerse... ¿Para qué se quiere...? Mira, él se quiere hacer viral. Famoso. Lo importante de hacerte viral, ajá, en redes es que te paguen y generes dinero. ¿Quién le va a querer pagar una campaña a este brother? Mira, los ratas. Él dice... Los ratas. Y viajó del este... Hacia el oeste. Este oeste. Échale saliva, se fue. Todo mío. No. Viajó desde Boston, desde Nueva York y todo el rato, hasta Los Ángeles para entrevistarse con otro influencer súper famoso que se llama Adam22. Que tiene Adam 22 seguidores. Ahí el vato dio una entrevista. Él dijo: no, a mí me vale. Yo no le quiero trabajar a nadie. It's just a built up of everything. It's just, I'm tired of working for somebody. If I die, I die for my dream, not for somebody else's. You feel me? I set everything up. You did the remote starter. And then it just gases into the fucking building like a Tom and Jerry thing. It's funny to watch. Entonces, el vato dice que él prefiere trabajar para sí mismo, generar dinero. Sí. Y es lo que está haciendo, las redes sociales generan una lana. Sí, pero ¿para qué vas si le chocas y dañas a los demás? ¿Le pagan a él? No creo que le paguen. De hecho, el TikTok se lo cerraron por haberse cortado en un TikTok Live el grillete. Claro. Entonces TikTok le baneó la cuenta, se la cerró. Vamos. Ahora tiene Instagram, tiene Facebook, tiene YouTube. En Instagram tiene 250 mil seguidores. Sí. En YouTube tiene un poquito más de 3 mil seguidores nada más. Yo vi un video donde se lanzó y todo eso tenía 200 likes. Ah, bueno. ¿Cómo arriesga su vida? En este momento acaba de subir hace una hora un video porque sigue escapándose de las autoridades. Hola. Donde está como en una, como en un río. Porque acuérdense que pues en la ciudad dice que no puede andar. Entonces el vato dice, me voy a brincar de esta colina y brinca hacia un mar, hacia un río. Arroyo, un río, sí. Entonces el vato dice, amigo chino here, now my mama, I'm finna jump off this cliff. One, two, three. Y el vato brincó, wey, al agua. ¿Y quién lograba? Y ahí está nadando. Lo más chistoso es que lo está siguiendo. ¿Por qué se lanza? O sea, según tú estás, cuando estás huyendo y corriendo, así, no había nadie con él y él va y se lanza al río de no sé cuántos metros. Es que se está escondiendo de las autoridades. Pero en ese momento nadie te está siguiendo, no tienes que arriesgar tu vida si no hay nadie en ese segundo siguiéndote. O sea, no tiene sentido. Al rato va a salir chino, amigo, haciendo del baño, mira. Qué ridículo, de verdad, me parece lamentable. Pero aquí estamos de estúpidos hablando de él. El vato se quiere hacer viral y yo creo que por las... Ahora sí que por las... No sé si son los motivos correctos o la gente que quiera seguir a una persona, pero bueno, ya tiene 250 mil seguidores. Ya lo sigo. El vato ahorita dice que está buscando un superfan, como que está deseoso de gente, de atención, que lo siga en esta aventura, o sea, que se vaya con él a esconderse de las autoridades. Hey yo, amigo chino here, and if you don't know who I am, I'm on a run right now. I've been just traveling through, like, going through multiple fans, hitchhiking and shit. How about I just find one super fan to just go on an adventure with me? O sea, él quiere que alguien lo siga. Un super fan. De nueva cuenta, yo creo que las redes sociales no son para todos. Pirata el chino. Sí, güey. No sé si sea cosa de esta generación. Jugó muchos videojuegos, mucho Grand Theft Auto. No sé qué le afectó a este vato. Güey, no manches. El vato está viviendo Grand Theft Auto en la vida real, ¿haz de cuenta, güey? Cometiendo fechorías y escondiéndose de las autoridades. A ver, pregunta para ti que nos escuchas. ¿Conoces a alguien que está tratando de hacerse viral? Es más, el vato, la morra ni chambea por estar bailando para el TikTok. Se graba ahí en el trabajo. En la cura, ¿no? Ahí está. Oye, hay ruferos que hacen TikToks y todo el rollo. Sí, hay una rufera bien buena. A ver, 1-855-370-3100. Tú estás chambeando y nomás te le quedas viendo ahí a los influencers. Ahorita rezamos. Tomate. ¿Qué culpa tiene el tomate? Las redes sociales no son para todos, la neta. Hay gente que se quiere hacer viral y está bien, pero si estás trabajando o si estás estudiando, si estás haciendo otras cosas, pues digo, también tienes que dedicarle tiempo a eso, pero ¿conoces a alguien? Enfócate. ¿Conoces a alguien que se quiere hacer viral?
están en el jale y se está grabando, está haciendo videitos, estaba haciendo bailecitos del TikTok. Una amiga mía. 1-855-370-3100. ¿Qué hace tu amiga? Mi amiga en la oficina. A ver. Estaba bien babas. Ajá. Y se ponía a grabarse sus videos y todo. Yo le dije. ¿Pero qué? ¿Qué era? ¿Como un videoblog? Aquí llegando a la oficina, buenos sí, días. O sea, y de repente se quería hacer la chistosa. Entonces, de repente, un día se empezó a grabar. Y les dijo a todos, hay que hacer como un gusanito de las sillas. Y empezó, ¿qué el gusanito? Y se graba la tarada. Y el jefe ve el video. Y la manda a llamar. Juanita, ven para acá. Gusanote. ¿Qué es este video? Y ella, agárrame tus cosas y te vas. No. Y se quedó. ¿Qué? Porque sus videos los veía su mamá, su tía y yo. O sea, nadie veía los videos. Ajá. Se quedó con su video que nadie vio. Obviamente el patrón le dijo, bórralo porque dejas mal a la oficina y a tus compañeros. Y la corrieron y se quedó como babas. Sin como nada. Gusano. Todo por... Pobrecita. ¡Ay, qué hace un gusano con las sillas! ¿La corrieron por eso? Pues oye, es que ¿cómo andas haciendo eso en tu horario de oficina? Tienes que respetar y enfocarte a lo que vas, a chambear. Ahorita el que está es el baile del canguro. Está por todos lados, ¿no? Este es el baile del canguro. La Fita Olivares. Y todo el mundo haciéndolo en las oficinas, en los restaurantes... Hay lugares. Hola, usted también. No, a nosotros nos invitó una influencer. Entonces lo hicimos. ¡Ay, cállate! ¿Qué les gusta? ¿Les gusta también? Sí, ahí anda el pelón poniéndose tanga. No, no, no. Se puso tanga para eso. Por un eso like. Es lo peor que he visto yo de no, ti, pelón. Ese día hacía calor. No, me dijo. Me voy a poner tanga porque quiero volverme bien viral. ¿De qué color me la pongo? ¿Rosa o azul? Y tus pelón, con eso no te va a servir. ¿A qué sí? Miren, la traigo ahorita. Se la jaló. Hasta arriba. Yo le hice el calzón chino para que se fuera viral el video. Pensé que se iba a dividir en dos. Dije, hijo de la fregada. Casi me parto. Pelones, ¿de verdad? Es que era un hilito. ¡Hola, Arturo! Ay, no, qué chale. Compadre, ¿conoces a alguien que se quiere hacer viral? No, mejor pregúntale. ¿Anda grabando TikToks ahí o qué onda, güey? Pues sí conozco una que sí es más o menos viral, pero en el OnlyFans y en... ¿Oh? Una aplicación de esa de que te toman fotos nomás. Sí. ¡Ay, papá! Pero para OnlyFans, ¿está guapa o qué rollo? Oh, sí, está buenota. ¿Y es tu compañera de jale o qué es, Arturo? No, pues nos conocíamos de la infancia, pero la vi 20 años después. Ni yo la conocía. ¿Encuerada sale? Me empezó a decir. ¿Sale encuerada, loco? Sale de todo. A ver, mándamela a Rolfe. Donde no, oiga, también hay algo importante que decirles. En el OnlyFans no solo se ve mujeres con poquita ropa o hombres con poquita ropa. También se puede subir otro tipo de contenido exclusivo. ¿Cuál estás subiendo? A ver, tú. Sí, claro. ¿Cómo cuál? Es contenido exclusivo. Puedes subir cualquier cosa exclusiva que no tengas en tus redes sociales. Pero ¿quién va a querer pagar por ver cosas así? Ay, ¿por qué no? ¿Eh? Hay gente. No. La cosa es... ¿Qué? Oye, Arturo, ¿y tú sigues a tu amiga y le pagas... Como una flor. ¿Tú sigues a tu amiga, pagas suscripción o qué onda, mi Arturo? Sí. ¿Paga suscripción? Arturo, no pagues. Dile a los compas que ya la tienen entre todos desde una feria y que te compartan fotos. Bueno, más. Así como las de mi amiga. Screenshot. De volar. A ver, tenemos a Michael. ¡Hola, Michael! Marleni. ¿Qué tranza, mi pelón? Saludos. A papá, ¿a poco hay otro? ¿Qué onda, Michael? ¿Conoce a alguien que se quiere hacer viral? Ah, no, pero digo, para dejarte claro de que ese chinito más se quiere ser viral, pero todo es mentira. Órale, a ver, para la gente que nos acaba de sintonizar, es que venimos hablando del video viral de un vato que se llama que el amigo chino. Sí. Fue y chocó carro contra un gimnasio, chocó carro contra un McDonald's. Supuestamente se está escapando de la ley, está Michael. Cañón. Pero tú dices que es mentira. A mí también como que me suena como que el vato es piñerón, puro show. A mí hace como un mes me salió en TikTok y lo vi. Y el primero que me salió fue un McDonald's. Y en la forma como quedó el carro y después vi sus videos. Y le digo, no, este güey ha de tener vida de un gato, lado. Sí, pues. Sí. Oye, pero el carro sí se ve chocado. O sea, no se ve que. Pero si te das cuenta cómo corta los videos. Ah, órale. Entonces no es él. No es él. Es un stunt. Pues, sí, nomás es un fake. Es un fake el vato. Oye, pero. A ver, pregunta. ¿Pero fue y lo entrevista, por ejemplo, Adam22 y Joe Rogan, estos influencers perrones también, Michael? Joe Rogan. Ay, entonces... Todo es marketing, pero digo, todo es más para hacerse evitar, para sacar... Para vivir el amigo chino es inteligente. ¿Por qué, güey?
Pues ya nos tiene a todos hablando de él y todos vimos los videos. Ya vi el los, amigo ya lo sigo. Y a, al Michael ya le salió también ahí. Sí, también. Agarra bola de güeyes. ¿Entonces sí es viral? Pues sí. ¿Y el Feyo qué? ¿Yo qué? Ahí anda de envidioso. Ahora quiere poner cocina al aire libre, el enmaizado. Sí, yo ando cocinando al aire. Ya tengo la mesa. Envidioso ya de la señora esta. La Jenny. Jenny Martínez. ¿Eh? Creo que es Jenny Martínez. ¿Le tienes envidia a la Jenny? No. Ay, no, es que no, ¿le tiene envidia a la señora esta, la de tu rancho a mi cocina? Ah. A la viejita. El feo, cuando, el feo cuando la vio, él dijo, pues la Chayo cocina más rico. Sí. Y que empiezo a cocinar afuera en el alumbrado y que pega. No. ¡Hala! ¿Qué pero pega pues qué? Querían que cocinara la Chayo, yo no. Dicen, tú nomás estás ahí copiándole la Chayo. ¿Pega qué? ¿Cuántos no tienes nada de seguidores, güey? Pues para mí. Envidioso que eres, feo. No manches, ¿cuántos likes tiene el de tu tanga? No, también bien poquitos. ¿Verdad? Yo te defiendo, manita. Bien poquitos, sí. Ahora me va a poner un azul para que se le quite. Sí. De los dos no se hace uno. Ay, 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 no te vuelvas loco. Ya regresamos con el podcast del bueno, la mala y el feo. Puro show. ¿Te gustan las rancheras, los boleros o te gusta más la música de banda? ¿O eres de los que no deja de cantar los tumbados más pegados? Entonces sigue escuchando el podcast de Las Repegadas y entérate de lo que pasa en el mundo de la música. Estás escuchando el trío más divertido de la internet. Yeah. O sea, nosotros, el bueno, la mala y el feo. Puro show en podcast. Vamos a regresar con el burro del día. What happened? Imagínense pagar un bill por años. Y ni siquiera era tuyo. ¿Cómo? ¿Qué fue? ¿Qué hizo este burro del día? Por años estuvo pagando un bill. Ahorita regresamos enseguida. Ahí le pasó el mío. ¿Y de quién era? Mira, qué raro, ¿verdad? Y ahora el bueno, la mala y el feo te presentan el burro del día. Chavos, vamos con burro del día. ¿Qué pasó? Imagínate pasar años pagando un bill que no es tuyo. Pues este vato, fíjense, Ken Wilson, este americano, lleva 18 años viviendo en el mismo departamento desde el año 2006, si le sacamos cuentas más o menos. Más o menos. Entonces, notó que su factura de Pacific Gas and Electric estaba subiendo cada mes. Ala. Dijo, a ver, déjame ver. Vamos entonces a medirle un poquito al gas, vamos a medirle un poquito a la electricidad, vamos a bajarle al bill, ¿no? Porque pues, está subiendo, entonces me está saliendo más caro. Es que aquí sale carísima la luz. De todo, Pau. No manches. Apágala. Dijo el vato. Dijo, ¿sabes qué? Prende velas. Vamos a hacer eso, vamos a apagar luces. Vamos a desconectar aquí, a ver, el microwave. No, no, hay que usarlo menos. El microwave chupa aunque no esté prendido. Ah, ¿en serio? ¿A ti te dicen el microwave? Porque chupo. No, es que está conectado. Todo lo que está conectado y no está on. Ándale. De tomos. Está chupando. Chupa. Sí. Poquito. Sí. Pero chupa. Pero entre muchos, chupan mucho. Ándale, correcto. Ala. Entonces, desconectó. La chupadera por todas partes. Dijo el que voy a desconectar todo lo que chupa, ¿no? Y pues ya sabes, quitó aquí que el celular, que esto y que el otro. Total de que le echó ganitas para pues ya no pagar tanto. Y no bajaba el bill. Al contrario, seguía subiendo. Qué raro. Le llegó el otro mes, dijo, achis, espérate. Válgame Dios. Esto es demasiado. Entonces, ya se comunicó directamente con la compañía de gas y electricidad. Y dijo el güey, de seguro pues hay una fuga, algo está mal. ¡Me pusieron un diablito! Ándale, cualquier cosa, dijo en la torre. Ya te la sabes. Descubrió que la empresa le había estado cobrando por la unidad de al lado, por la unidad del vecino, muchachos. ¿Qué pasó allí? En lugar del de su departamento. Resulta de que esta compañía de gas y electricidad, la Pacific Gas and Electric Company, pues le pidieron disculpas por esta confusión. Dicen ellos, reconocemos que se ha producido un error en este caso y nos comprometemos plenamente a darle solución a esta situación con el cliente y también le vamos a compensar. ¡Ah, qué bueno! Al parecer sí le van a hacer un ajuste, pues no tanto el reembolso. Pues ojalá, pero son buenos para cobrar, pero para reembolsar no, ¿eh? Sí, ¿no? Se tardan un buen. Uy, sí. ¿O de qué se quejan? Ahí está el pelón, ya va ya. ¿Cuántos años tiene tu hijo, el mayor pelón? 20 ya, bueno, el biológico. Su hijo. Sí, biológico. Sí, por tu eso, hijo. Por eso, piensa que son de él. Lleva manteniéndolos más de 30 años. No,
no. Y tú rabia. No, al contrario. Eso. Eso es todo, amigos. Hasta aquí se acabó el episodio del Bueno, la Mala y el Feo en podcast. Gracias por escuchar el podcast del Bueno, la Mala y el Feo. Neta, pero las risas y diversión pues no paran. Así es que sigue escuchando más episodios del podcast del Bueno, la Mala y el Feo. ¡Puro show! Conecta tus audífonos, ajusta el volumen y disfruta de toda la oferta de podcast que tenemos para ti en Euforia Podcast. Noticias, deportes, encuéntranos en la app de Euforia o en donde sea que escuches tus podcasts.